La gerente de Viva, María Faneri Suserquia, estuvo de visita en el municipio de Peque, donde anunció grandes noticias en materia de vivienda para la comunidad. El pasado jueves 5 de noviembre estuvo en nuestro municipio la gerente de Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia, Viva, María Faneri Suserquia, acompañada de su equipo de trabajo. Ella, además, tiene sus raíces en esta zona de nuestro departamento. Escuchemos. Y bueno, aquí estamos con el equipo de planeación de vivienda. Vinimos a ver proyectos que el alcalde tiene considerados dentro de su plan de desarrollo desde el inicio de esta administración. Y coincidimos en proyectos que son muy relevantes, tanto para la gobernación de Antioquia, para Viva, como para el municipio, que van a favorecer y a mejorar las condiciones de calidad de vida de las familias en Peque. En esta visita se validó la gestión que viene realizando desde el inicio del periodo administrativo el señor alcalde Froy Faber Hernández. Hoy quedamos con los siguientes proyectos a realizar en nuestro municipio: diseño y formulación de vivienda urbana Villa Gabriela, lote aledaño a la planta de beneficio animal, construcción de 200 mejoramientos de vivienda urbana y rural, y la aprobación de la construcción de la Torre San Sebastián en el proyecto de Confenalco. Peque tiene unos retos gigantes en vivienda. Nos hemos propuesto la meta de construir 100 viviendas nuevas para este periodo administrativo y llevar a mejoramientos a la zona rural alrededor de 1.200. Después de varias reuniones con la gerencia de Viva, hoy nos visita. Ellos están haciendo un trabajo de campo con la finalidad de ir dando paso a esos convenios. La intención de la administración municipal en cabeza del señor alcalde es trabajar por el beneficio de todas nuestras comunidades. En nuestro municipio es evidente la falta de vivienda, no solamente del mejoramiento, sino también de construcción de una vivienda nueva, digna, que cumpla con las especificaciones para que una familia pueda vivir tranquilamente durante el resto de su vida.